Journey Through Aztec Ruins will be present in Spanish with subtitles in Arabic, Aulasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Con todo amor, damos la bienvenida a nuestra querida audiencia a esta edición de Un viaje a través de los reinos estéticos. Hoy exploraremos la memoria, el pensamiento y las expresiones de los pueblos indígenas ancestrales de Colombia que habitan armoniosamente donde late el corazón de la tierra, guardando el equilibrio con la naturaleza. Estos grupos étnicos indígenas son los Kogi, los Arhuacos, los Cancuamos y los Huiguas. Ellos profesan infinito amor, respeto y cuidado por este hogar, la tierra, que por millones y millones de años ha sido una madre que ha amparado cuidadosamente las vidas de los que cohabitan en ella. Estos cuatro grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, están ubicados en el norte de América del Sur. Ellos han vivido allí desde tiempos inmemoriales, en un territorio que acoge a la montaña más alta del planeta junto al océano, la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí podemos encontrar todo tipo de climas y alturas de suelos, desde las nieves perpetuas hasta las playas muy cálidas del trópico. Hay en este territorio una gran diversidad de plantas y animales, y en él fluye y corre el agua. Todo esto acontece en medio de una naturaleza exuberante y vital, que es al mismo tiempo muy serena y armoniosa. Las comunidades de los Kogi, Arhuacos, Cancuamos y Huiguas obtienen la fuerza para ser los guardianes y promotores del equilibrio del planeta, de sus diferentes paisajes, valles, cumbres nevadas, ríos, bosques y el mar Caribe. Por ello, los dioses le han asignado la tarea de salvaguardarlos. Estos pueblos ancestrales se consideran aquellos que fueron elegidos y los responsables de proteger la madre tierra, empezando por conservar la Sierra Nevada, su territorio. La Sierra Nevada asume que es el lugar donde se creó la humanidad. Con forma de pirámide, es un lugar sagrado y energético muy importante para todos los habitantes del planeta. Un mama es un abuelo o sacerdote de la comunidad indígena colombiana, llamado así por su grado de sabiduría. El mama tiene en estas comunidades bajo su responsabilidad el papel de líder espiritual y político consejero y guía de la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos. La cosmogonía Kogi habla de la creación de nueve mundos escalonados, uno encima del otro. Esa jerarquía de mundos se relaciona con los nueve meses que el ser humano está en el vientre, y el proceso de evolución se explica en detalle a través de ella. Cuando se estaba formando el noveno y más alto mundo, una hermosa ceiba o ulala o mama sincala, el primer árbol de la creación, comenzó a surgir del mar pristino. Alrededor de este eje cósmico, los cuatro hermanos divinos construyeron el primer templo y lo llamaron Alnahua. Aún no había amanecido, y la tierra todavía estaba floja y bajo las tinieblas. Cuando el primer hombre Sintana nació, se hizo la luz y el primer día de la creación amaneció. Los cuatro señores dioses empezaron a secar la tierra y a empujar lejos el océano que la circundaba. Hecho esto, se reunieron en el templo que habían construido y cantaron pidiendo a la madre que les concediera esposas. La madre había tenido nueve hijas, cada una de las cuales representaba una calidad específica de tierra de cultivo: tierra arenosa, tierra agredosa y tierra amarilla. Pronto ellos se dieron cuenta que estas hijas, por sus calidades, no prometían ser fértiles. Por lo tanto, pidieron tierra negra para poblar el mundo.
la hija negra de la madre, la buena tierra para la siembra y el cultivo. Sintana, el primer hombre de la creación, se erguió en el centro del templo y cantó: Indaou, ahora tendré aquí mi templo. La muchacha escuchó el canto y quedó cautivada por el atractivo de su voz. Ella se levantó, pero no se atrevió a salir. Entonces, Sintana llamó a su compañero, el viento, y le pidió que la ayudara. El viento buscó por todos los rincones hasta que encontró a la muchacha la tierra negra. Finalmente, el viento la llevó al templo donde se hallaba Sintana. Fue así como se inició la vida humana en un templo construido por los cuatro señores, donde se reunió la primera pareja, Sintana y la Tierra Negra. Ellos se establecieron juntos y su progenie pobló el mundo Kogi. Los cerros grandes y pequeños de forma cónica son todos templos. Ellos están agrupados en gran cantidad formando la Sierra Nevada. En cada uno de ellos existen supuestamente muchos habitantes. Una multitud de seres viven allí su propia vida secreta, similar a los seres humanos. Cuando regresemos, descubriremos más de las creencias espirituales sobre el medio ambiente del pueblo Kogi. Por favor, siga con nosotros en Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a un viaje a través de los reinos estéticos. Los Kogi son descendientes directos de los Tairona, una civilización precolombina de Colombia que prosperó alrededor del año 1000. En 1975, la ciudad perdida, una importante ciudad de los Tairona, fue descubierta por los arqueólogos. El uso de la piedra para la construcción estaba altamente desarrollado y construyeron puentes, escaleras, drenajes y plataformas aterrazadas. También tenían una red increíble de caminos adoquinados. Los Kogi crearon una bellísima cerámica y son reconocidos por su exquisita florería en oro. Los arqueólogos creen que hay escondidas dos ciudades más de esta sofisticada civilización aún por ser descubiertas. En los tiempos modernos, los Kogi hablan de sí mismos como los hermanos mayores de la humanidad con la misión de cuidar nuestro planeta. Los Kogi viven en un reino interno llamado Aluna, de pensamiento y posibilidades. Ellos son capaces de viajar internamente y ver lugares que existen en la Tierra, como así también lugares fuera de este planeta. En los 5 siglos pasados, los Kogi no han cambiado mucho, ellos continúan centrados en la esfera espiritual. Para lograrlo, han tratado de mantener una distancia física entre ellos y el resto de la población del mundo. Ellos protegen su hábitat y la selva les ha ayudado a evitar que la gente se acerque a ellos. En los últimos tiempos, los Kogi han estado muy preocupados por lo que está sucediendo en los bosques tropicales donde ellos viven y también en el planeta. A través de profecías y mensajes, están conscientes de un cambio muy grande que se está llevando a cabo en el planeta Tierra. Ellos ven que el estado de su montaña no está bien, lo cual es un símbolo de ese cambio. Ellos ven que el mundo casi ha sido destruido debido al uso incorrecto de la naturaleza por los humanos. Los Kogi sintieron que la situación del planeta era tan urgente que tenían que compartir su conocimiento con el mundo. Fue así que en 1988, por primera vez, se le permitió a una periodista occidental filmar un documental sobre su cultura. En la película de la BBC del año 1992 titulada Desde el corazón del mundo, la advertencia a los hermanos mayores, ellos quisieron compartir su mensaje con el resto de la humanidad de que al usar indebidamente la Madre Tierra se está causando un desequilibrio que afectará a las futuras generaciones. Los Kogi tienen la continua tradición de transmitir el conocimiento de su pasado
y su religión por tradición oral. Los mamas, es decir, los líderes espirituales, son muy importantes en su cultura. Ellos son seleccionados al nacer y se les enseña desde muy temprana edad los antiguos misterios del reino espiritual a Luna. Los secretos de la vida les han sido revelados por sus antepasados secretos, por ejemplo, de cómo todo en el universo aparece, crece, se reproduce y perece. Estos mamas son criados dentro de la montaña bajo luz tenue y no comen sal o comidas convencionales como carne. En consecuencia, con un estilo de vida puro, ellos pueden centrarse en su importante labor espiritual. Los mamas tienen la responsabilidad de cerciorarse de que el orden social y espiritual de la tribu esté en armonía con el orden universal. Es a través de este liderazgo espiritual que el mundo Kogi permanece en armonía y equilibrio. Al observar el sol, la luna y las estrellas, los Kogi pueden entender los cambios de la naturaleza y la tierra y la conexión entre estos cambios y la tribu Kogi. Por causa de la minería, la deforestación y otras actividades industriales, la humanidad ha estado hiriendo a la madre tierra. Si continuamos de este modo, los mamas Kogi advierten que el mundo puede enfrentar su deceso. Con un cambio en su conducta, sin embargo, el mundo podría continuar. Los Kogi expresaron en un mensaje: un ser humano tiene mucho líquido en su interior. Si el líquido se seca, caemos con debilidad. Lo mismo puede sucederle a la tierra, la debilidad te hace caer. Si los hermanos menores continúan talando todos los árboles, habrá incendios porque el sol calentará la tierra. En un mensaje más reciente, de abril del 2009, el Mama Pedro Juan dijo en el sitio sagrado llamado Sechua: estamos aquí en el planeta Tierra. Quiero decirles que todos vivimos en el mismo planeta y todos debemos escuchar las instrucciones de las madres y los padres que nos otorgaron la Tierra. La Sierra Nevada es en sí misma la ley natural que mantiene vivo al mundo y está totalmente consciente. Nulkukeje, la esencia de la Sierra Nevada, es un señor que conoce la ley en su totalidad. La madre le dijo que él es el encargado de manifestar los pensamientos de ella. Nulkuhalua, la Sierra Nevada, es la manifestación material de la ley. Sechua, este sitio sagrado también fue creado por la madre y conoce la totalidad de la ley. Él debe advertir a aquellos que están pensando en hacer daño para que puedan comprender que no pueden destruir los madres y todo lo que existe. Ellos no son los dueños del mundo. Hay una elevada autoridad ambiental que toma la forma de una alta montaña que se mantiene vigilando contra la intrusión de los trastornos y la corrupción. Las fuerzas negativas van a continuar creciendo más fuertes. Así que nosotros mismos debemos continuar trabajando positivamente para que las consecuencias puedan ser evitadas. Debemos trabajar juntos con los hermanos menores. Ellos deben decidir lo que deben hacer dentro de sus propios territorios. Cada uno de nosotros debe decidir lo que vamos a hacer. Por esta razón, nacimos y vivimos. Esto es lo que declaramos. Invitamos a los otros pueblos indígenas y a toda la gente del mundo a tomar conciencia de la situación que vivimos ahora. Con el tiempo, más personas han estado escuchando los mensajes ecológicos del pueblo Kogi. Que honremos la sabiduría de los pueblos indígenas colombianos a la par que honramos la naturaleza espiritual de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Enseguida viene nuestro noble linaje, luego de Noticias de Interés. Bendito sea su espíritu gentil y amoroso. Thank you for joining us on today's program. Coming up next is our noble lineage, after not worthy news. Blessed be your gentle and loving spirit. For more details, please visit www.suprememastertv.com.
/AJAR.